Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión aprenderemos a extraer datos contenidos en una misma celda en una hoja de cálculo de Excel. Para ello vamos a crear un ejemplo. Vamos a colocar una combinación entre números y letras. Por ejemplo, coloco 1, 2, 3, 4, 5, dato, 6, 7, 8, así. Por ejemplo, aquí vamos a extraer la palabra dato. Supongamos que aquí queremos extraer el número 678. Para ello vamos a ocupar una fórmula. Entonces colocamos el signo igual, colocamos la palabra extrae, abrimos paréntesis. Después de abrir el paréntesis, referenciamos la celda en la cual está ubicado el texto que nosotros queremos extraer. Referenciamos, colocamos una coma, indicamos la posición inicial del texto que queremos extraer. Para esto empezamos a contar de izquierda a derecha la cantidad de caracteres que nos pide. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde empiece nuestro texto, que en este caso es hasta el carácter número 6. Colocamos el número 6, colocamos una coma. Después de colocar la coma, indicamos la cantidad de caracteres que nosotros queremos extraer, que en este caso la palabra dato contiene 4 letras, por lo tanto son 4 caracteres. Colocamos el número 4 y cerramos paréntesis. Damos enter y listo. Si se dan cuenta, ya me extrajo la palabra dato. Para extraer el número 678, vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos el signo igual, insertamos la función que se llama extrae, abrimos paréntesis, referenciamos el texto, contamos de izquierda a derecha la cantidad de caracteres hasta la posición inicial de nuestro texto, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la posición número 10. Colocamos una coma e indicamos la cantidad de caracteres que nosotros queremos extraer. El número 678 contiene 3 caracteres. Colocamos el número 3, cerramos paréntesis y listo. Ya me extrajo el número 678 únicamente. Bueno, pues eso sería todo. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.